Plaza Moraleda Atlixco. Sean bienvenidos, pueden pasar aquí al stand de motos. Y hoy vamos a hablarles de una motoneta muy padre que nos llegó aquí a Liverpool. Estamos hablando de la Itálica Moderna 175. Estamos hablando de una moto más grande que su moneta pequeña, que se estrenó en el Salón Internacional de la Motocicleta, que estuvimos ahí hace 2 años. ¿Y qué podemos decir de esta motocicleta? Obviamente de la marca Itálica, este color muy padre que es azul eléctrico con detalles blanco. Podemos ver que esta motocicleta tiene muchas partes inspiradas en un diseño italiano de las motos italianas más grandes, deportivas, podríamos decir hasta Ducati. Es una línea muy calcada de la Ducati para Italia. Estamos hablando de una moto de transmisión automática, no tiene velocidades. Ya está muy bien diseñado para que no tengamos ningún percance. La iluminación toda en la parte de atrás y en la parte de adelante es totalmente de LED, lo cual eso es un detalle muy padre que muy pocas motocicletas lo tienen, y a mí me encanta bastante todo el LED, siento que te da unos detalles más bonitos. La marca nos indica que la velocidad máxima de esta motocicleta es de 105 km por hora. La verdad no lo hemos averiguado. Y sabemos que la marca primero nos dice que tiene un poquito menos, pero puede llegar a más velocidad. El sistema de arranque es totalmente eléctrico y también en la parte trasera tiene que pedal, o sea, ya te quedas sin batería, puedas encenderla sin ningún problema. El sistema de arrastre de esta motocicleta es totalmente de banda, no tiene cadena, es de una banda, como los automóviles. Recorre un tanque hasta 208 kilómetros, o sea, estamos hablando de un tanque completo. Podemos hacer viajes muy prolongados, o también podemos ahorrar combustible de una manera adecuada. No podemos todavía. La capacidad que puede cargar esta motocicleta es de 150 kilogramos, lo cual es una cantidad de peso muy buena que puede tener. Como les mencionaba, el tanque es de 8 litros, es algo pequeño, pero con la cantidad que les dije anteriormente de kilómetros que puede recorrer, es muy, muy bueno. El cilindraje es 160, pero se redondea a 150 centímetros cúbicos. Te da 26 kilómetros por litro, un poco mínimo, pero con el cilindraje, porque no hay muchas motocicletas de 150 centímetros con esta apariencia, pero es muy bueno. Y esta motocicleta está más pensada en la zona urbana. Podemos ver las líneas totalmente afiladas, más agresivas, que hacen ver bastante bien las direccionales en esta parte, que hacen ver muy bien. Y algo que no sé si lo podamos checar es que tiene un cargador USB ya integrado para que puedas cargar tu celular, una cámara que tengas, un modo para lo que quieras cargar, se puede conectar y la motocicleta te lo va a alimentar la batería más fácil. En el tablero tenemos un tablero muy bonito, muy completo, que nos indica la velocidad que podemos alcanzar, los kilómetros que ya lleva recorridos la motocicleta, el nivel de gasolina, empty y full, que significa que ya se va a acabar y que ya está lleno, el indicador de luces altas, luces direccionales. También tenemos los mandos, que están muy bien hechos, están integrados en la motocicleta, tiene intermitentes, la señal de que ya estás encendiendo las luces, luces de cuartos, el encendido eléctrico, luces altas, luces bajas, direccionales y claxon. También tenemos un buen sistema donde está la llave, donde tenemos un bloqueo
para que no cualquier persona pueda meter la mano ahí o pueda intentar robársela, lo cual es algo que me parece muy bueno y ya lo descubrimos. Sí, es algo que no se puede meter mano tan fácilmente, y algo que me gusta mucho de esta motocicleta es totalmente el diseño, se ve muy padre, siento que es una de las motos más bonitas que he visto. El sistema de freno en la parte de atrás es de tambor y se ve muy 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 padre. Siento que si me tuviera que comprar una motoneta me compraría esta, ya que se ve muy padre, tiene toques deportivos y la podemos encontrar aquí en Liverpool en un precio de 34.299 pesos mexicanos por el 20% de descuento con tarjetas obviamente de Liverpool. La pueden comprar a meses sin intereses y se puede subir un precio de 37.439, lo cual es un precio muy bueno, muy aceptable para hacer una moto con una camioneta 170 centímetros cúbicos con unas prestaciones muy muy padres. Ya saben, yo soy el Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Muy bien, gente, antes de terminar este video quiero decirles que yo la verdad no soy tan amante de las motonetas, pero esta en particular tiene características muy padres como el cargador USB ya instalado y que las luces son totalmente de LED. Yo siento que es una moto muy padre, pues sí, yo se las recomiendo. Y ya saben, yo soy Andy Castillo, denle like a la página de Facebook, síganme en mi Instagram para que estén viendo qué cosas estamos subiendo, denle like a mis fotos. Suscríbanse y piquen a la campanita para que se enteren cuando suba nuevo video. Ya saben, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.